Hola a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en una información que os va a explotar la cabeza. Hoy tenemos un vídeo referente a Google Classic, referente a una cosa que ha estado incendiando las redes últimamente, que lo ha petado en YouTube, lo ha petado en diferentes redes sociales, que muchos youtubers americanos, españoles y, bueno, pues de todas las partes del mundo han reaccionado, que se ha liado con Blizzard, que, bueno, pues ha sucedido algo que creo que debéis de saber. ¿Alguna vez habéis pensado en la posibilidad de ver Google Classic, de ver Vanilla, tal como lo vemos en Season Discovery o en el Classic era, con gráficos en Unreal Engine, con gráficos modernos, con, bueno, pues, todo lo nuevo que nos traen los juegos hoy en día? ¿Alguna vez habéis pensado en poder ver todo esto, en poder ver el WoW con gráficos renovados, con texturas renovadas, con la iluminación renovada, con poder usar el RTX de las gráficas modernas, en poder incluso jugarlo en un teléfono móvil o en una tablet? ¿Habéis soñado alguna vez con todas estas cosas? Bueno, pues un grupo de desarrolladores de servidores privados lo ha logrado, lo ha podido implementar y además de todo eso, se puede correr en PCs de gama baja. Bueno, si estáis alucinando con todo esto que os estoy contando, vamos al vídeo y lo vamos a ver todo en profundidad porque se ha liado muy gorda. Vamos al vídeo. Los chicos de TurtleWoW han conseguido algo que la comunidad teníamos en el olvido porque Blizzard nos contó que era imposible. Por razones de programación, por estructura, como estaba hecho el WoW, pues no era posible, nos dijeron, nos mintieron. Porque si gente de servidores privados con un presupuesto y personal mínimo lo han logrado, no hay excusa para una empresa millonaria como lo que puede ser Blizzard. Os pongo en situación. Desde hace algunos años, antes de Season of Discovery, antes de TBC, antes de Waterkind incluso, surgió un servidor llamado TurtleWoW, que poco a poco fue cogiendo impulso con el paso del Classic original a TBC, más tarde Waterkind y ahora mismo Cataclismo. Toda la gente que pedía e imaginaba un Classic Plus se fue yendo a TurtleWoW. Y esto sucedió gracias a que en este server tiene mazmorras nuevas ampliando el lore. Raids nuevas, razas nuevas, nunca antes vistas en Vanilla. Equipamiento nuevo, muchas más cosas. Hicieron un Classic Plus tal cual. Ellos pusieron la semilla del Classic Plus, de hecho. Pero se dieron cuenta de que para avanzar e implementar cosas mejores y poder trabajar en una base más sólida, necesitaban otro motor gráfico, ya que el de WoW Vanilla está obsoleto y es limitado. Por esto empezaron la aventura de exportar todo lo que contiene Classic sobre Unreal Engine 5. Así a priori puede parecer una tarea bastante ardua. Y bueno, pues lo consiguieron, ¿vale? De paso, haciéndolo de esta forma, no perdería la esencia del juego, ya que todos los modelos serían iguales a los que son en WoW Classic. Las casas, armas, monturas, todo se vería prácticamente igual. Esto fue un éxito, y a partir de ahí pudieron ir puliendo cosas como la vegetación, la iluminación y dar texturas de materiales a las distintas partes de texturas antiguas. ¿No te has fijado que la arena y la roca en el WoW tienen la misma textura con diferente color? Bueno, pues todo esto se arreglaría muy fácilmente con los materiales de Unreal Engine 5 y todo lo que aporta este nuevo motor gráfico. Tiene soporte para todos los addons de la versión 1.12 encima, y un sistema anti-bots y anti-hacks eficiente, no como el que tenemos en el WoW, y además, pues bueno, al ser moderno, también tiraría menos de lo que son recursos y podría implementarse mejor. Adiós al tema de bots y de hacks. Una vez realizados todos los cambios visuales, también tocaron cosas a nivel de código e implementación, como la posibilidad de tener RTX o trazado de rayos si disponemos de una gráfica que lo soporte, como las Nvidia RTX, etc. O la posibilidad de jugar desde el móvil o tablet, como lo oís. Podéis jugar desde móvil o tablet. Después de todo esto, os estáis preguntando que hace falta un buen PC para mover todo esto, y que en Classic hay gente con PCs antiguos que no podrían jugarlo. Esta es la excusa que siempre se ha dicho, ¿no? Que Blizzard no lo hace, porque si no, la gente con PCs antiguos, que hay bastantes jugadores de WoW, pues con este tipo de PCs no podrían jugarlo y tal tal. Nada más lejos de la realidad. WoW Classic está muy mal optimizado, es un juego antiguo, en un motor gráfico antiguo que está obsoleto, que no renderiza bien sobre la gráfica y vuelca la mayor parte de los gráficos y los cálculos que hace el juego sobre el procesador. Los que llevéis jugando al WoW un tiempo os habréis dado cuenta de que tira más de procesador que de gráfica, y esto es un fallo de los juegos antiguos, de la época de la que está hecha WoW Classic y pues World of Warcraft en general, que recordemos que es desde 2004-2005. Así que todo esto se arreglaría con el nuevo motor gráfico. Esto en Unreal Engine no ocurre, y con un PC de gama baja se podría jugar perfectamente en este nuevo motor gráfico. Además, han pensado también en los que tenéis PCs patata de hace más de 10 años, no os preocupéis, y os traen un modo legacy, un modo legado, que os bajarían los requisitos hasta el límite de lo que se puede considerar un PC, por lo que puede jugarlo quien sea con el PC que sea, no hay excusa. Bueno, ahora que sabéis toda la historia, cómo llegaron a esta conclusión, cómo se lanzaron en esta aventura, ahora viene lo bueno de verdad. Todo esto ha revolucionado a la comunidad de Google Classic y de los servidores privados, alcanzando un número de visualizaciones en YouTube nunca antes visto para un servidor privado. Lo reventó, literalmente.
Al ver esto, Blizzard los paró a todos estos de Turtle WoW metiéndoles un strike en el vídeo del tráiler que anunciaba todo esto, y los de Turtle se vieron obligados a quitar el vídeo de YouTube y postearlo en su página web. Hasta ahí pensábamos que había acabado, pero recientemente además el servidor de Turtle WoW ha sido hackeado. ¿Coincidencia? ¿Quién sabe? Este hackeo ocurrió hace un par de días y tuvieron acceso a la base de datos del servidor. Esto implica que tuvieron acceso a cuentas, datos del server en tiempo real, economía del server, etc. No sabemos aún el alcance que ha tenido todo este hackeo, pero tuvieron acceso a todo prácticamente. Aquí estaréis viendo pruebas de esto que digo, y la gente empezó a ver mensajes ofensivos hacia personas aparentemente detrás de este server, el staff. No fue más porque apagaron el servidor, ¿vale? La gente del staff de Turtle WoW, al ver todo esto y los mensajes que estaban poniendo por el servidor a los jugadores y todo eso, pues decidieron apagar el servidor por tema de seguridad. Y actualmente sigue apagado, y la página web está caída, con un mensaje de la situación del hackeo por parte del staff de Turtle WoW dando un poco explicaciones. Si entráis ahora mismo a la página de Turtle WoW podréis ver este mensaje que os digo, aunque os lo estaré poniendo en pantalla. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Blizzard no quiere esforzarse en hacer algo similar? ¿Pensáis que Blizzard está detrás de este boicot a Turtle WoW? ¿O creéis que Season of Discovery es un Classic Plus exitoso y ya no hace falta hacer ningún otro Classic Plus? Porque el Season of Discovery por sí solo ya es un Classic Plus. Bueno, me gustaría que me dejaseis todo esto en los comentarios y ver qué os opináis y qué creéis. Ahora mismo, para finalizar el vídeo, os voy a dar un poquito mi opinión. Y bueno, pues mi opinión es que Blizzard, si en vez de centrarse en vetar y bueno, pues banear todos estos desarrolladores de servidores privados, de gente que se le ocurra, de verdaderos apasionados de la comunidad por hacer que el WoW sea más grande y que el WoW Classic crezca, se pusiese manos a la obra y empezase a hacer cosas de verdad que los jugadores quisiésemos jugar, que para empezar hubiese dejado servidores de TBC era, de WoW TLK era, y hiciese un Classic Plus como lo que tenía pensado con el Season of Discovery, pero de verdad, implementando cosas nuevas, haciendo cosas nuevas, no mazmorritas de nivel bajo convertidas en raids, no molten core con una dificultad artificialmente creada por medio de resistencias al fuego, cosas verdaderamente frescas, verdaderamente nuevas, ¿vale? Si se centrasen en hacer todo esto, si nos metiesen razas nuevas, si nos metiesen mazmorras nuevas, si nos metiesen raids nuevas, si se dejasen de runas obsoletas, que realmente tenemos 20 y pico runas por cada personaje, y de esas 20 y pico valen, ¿qué? 5, 6, 7 runas, no valen más. Si se centrase en balancear todas las clases, si se centrase en hacer un PvP correcto, si se centrase en hacer todo este tipo de cosas, esta gente de los servidores privados no tendría manera de poner en un aprieto a Blizzard, porque Blizzard ya lo estaría haciendo suficientemente bien como para no tener que banear ni hacer nada contra servidores privados, ya que la gente preferiría el oficial por ser mejor. Y bueno, pues esa es mi reflexión. Yo creo que no hay que darle más vueltas a todo esto. Creo que Turtle WoW se la han marcado, pero se la han marcado de verdad. Y es una pena que en vez de nutrirse de eso Blizzard, en vez de contratar a esta gente, en vez de hacer algo que a la comunidad les sirva, lo único que están haciendo es vetar, banear y oprimir a esta gente, que al fin y al cabo son apasionados de Classic, del desarrollo de servidores, y lo único que quieren es traer a la comunidad un servidor que valga la pena, un servidor nuevo, bajo un Unreal Engine 5, metiendo un montón de avances, y es una pena. Pero bueno, tan solo es mi opinión. Espero que me dejéis abajo por los comentarios vuestras opiniones, qué pensáis, si todo este boicot a Turtle WoW ha sido cosa de Blizzard, si no, si al final pues este grupo de hackers ha hecho leña del árbol caído y han arremetido contra Turtle, pero no tiene nada que ver con Blizzard. Es una casualidad, la verdad, y en este mundo las casualidades no siempre son lo que parecen. Pero bueno, sin más, voy a despedir el vídeo, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, gente. Chao.